junto a Jonatas, el máximo goleador del Elche, con 5 dianas. Ojo a la Real. Lo intenta Sergio Canales, balón abierto para el centro de Carlos Martínez, remate de cabeza y gol. Gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad. A los 2 minutos de partido. A jugar a la contra, ¿no? Es una contra mucho más pausada, de toque, de intentar llegar con balón controlado, a pesar de que jueguen con dos puntas, ¿no? Aquí lo vemos precisamente. Ojo, ojo, Xavi Prieto, que pase, le ha puesto a Vela, puede llegar el segundo. Vela, 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 gol. Gol, 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 gol. Otra vez Carlitos Vela, pero con... El Elche da la sensación que espera que la Real falle en la ejecución del pase o falle en la triangulación para robar el balón. Y debido al marcador de estar de 2-0, debe ir a por la Real Sociedad. O sea, debe ser el Elche el que vaya a buscar la Real con ese riesgo de no poder llegar o no poder cortar la jugada, pero sí con esa ambición que requiere el partido después del marcador. ¡Ojo, Vela, gol! Y más ahora. ¡Gol, gol, 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 gol! Hat-trick, tercero para el delantero mexicano, matando el el córner, el equipo de Valverde, cerradito otra vez. Gol, 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 de Mikel San José. Gol de Mikel San José, que pone el primero. Marca el Athletic Club de Bilbao. Lo hace a balón parado. Lo hace a la salida de un córner. Y lo hace igual, ¿no? Ver 12 amarillas en un partido. Ojo, que le va a pegar Beñat. Pierna derecha. Ahí va Beñat. Gol, 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 gol. Beñat Echeverría, del Athletic Club de Bilbao, que va a darle seguramente ya la victoria en este partido que estamos disfrutando en Gol Televisión. Sí, y yo te diría, Luis, que hemos asistido a un partido... ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! Del Getafe, que recorta distancias. Rapidísima la jugada de la Fita. Caraz. 6 camisetas verdes buscando el remate dentro del área. Servicio de Ivan Schitz, la volea. ¡No! De completar el ataque. Sissoko. Se le hizo de noche, recupera Lucas Vázquez, que se puede animar con el golpeo. Sigue Lucas, Lucas se perfila, Lucas busca el hueco, le pega Lucas. Ojo al rechazo, Caicedo. ¡No! Víctor Casasús. Sigue Víctor aguantando entre dos. Rebaña finalmente el esférico el español. Este Sergio García, que vuelve a regatear con un simple movimiento. Le pega Sergio. ¡No! Oportunidad del partido la acaba de tener el Eibar con ese remate de mano del Moral. Insiste, sin embargo, el equipo armero. Allá va Saúl Berjón. La pelota otra vez para mano del Moral. Ahora sí, gol del Eibar. Ahora sí ha marcado mano del Moral en el minuto. Y es que ahora mismo suma 8 asistencias. El balón dentro del área, el remate. Avisado, eran demasiadas acciones a balón parado,
demasiadas oportunidades y era muy raro. Evidentemente las noticias son mejores y más tranquilizadoras de los que fueron en un principio. Pues ojo que marca el Atlético de Madrid el segundo. Cayendo más al izquierdo, que es el que ataca de Ulufeu. Ejecutará, ya lo ejecutó el lanzamiento desde la esquina el Sevilla. El envío desde la izquierda, el remate que no llegó de Carrizo, la pelota muerta en el área. Que puede equilibrar el partido. El golpeo del Arabi, le pega el Arabi. Pelota encuentra a Reyes en el primer balón que toca el número 10 del Sevilla. La puso Reyes, balón suelto, quiere llegar y llega Diego Figueiras. Diego Figueiras para Reyes, Reyes en el recorte, segundo recorte, la pone Reyes, el remate. ¡Oh! Al palo Vitolo, al suelo, y el árbitro dice que no. El árbitro dice que no hay penalti, sigue la disputa. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Vanega. ¡Gol del Sevilla! ¡Marca Ever Vanega, la segunda tras Estrella! En el primer tiempo Vanega, en el segundo el Arabi de penalti para el Granada. Balón para Iturra, recupera Reyes. Reyes metiendo el centro, Bacá. Para el colombiano en cara a Denis, quería sacar la pelota. Denis ha recuperado el Granada, la vuelve a recuperar Denis para el Sevilla. Krychowiak bien con esa finta, avanza el polaco, la pone en profundidad. Este es Kevin Gameiro, el centro de Gameiro. Ahora sí envía, ahora sí de cabeza el camerunés. A la tercera llegó la. El calendario de Liga es el siguiente: Valencia en casa, Español fuera, Getafe en casa, Córdoba fuera. Ahí va el Sevilla buscando el quinto. Gol, 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 gol. Gameiro, ¿eh? Gameiro marca el quinto para el Sevilla. Ahí estaba bien ubicado el francés para meter la cabeza y superar esas barreras que le pone el Córdoba en el medio campo. El equipo de Marcelino oxigena ahora para Cherisev. Ahí está el ruso, se mete en el área, el centro de Cherisev, se revuelve. Luciano Viet. 70 de partido, sigue el 0-1. Buscando el primer palo. Ha marcado el Villarreal el gol que pone el 0-2 en el marcador. Increíble. Yo creo que Uche ni se lo. Por cierto, que visita Leibar en la próxima jornada, el próximo fin de semana. El Rayo recibe al Sevilla. El balón en el pico del área para el cuadro vallecano. El centro. ¡Ojo! ¡Gol de Kakuta! ¡Gol de Kakuta que remata de primera!